Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario sobre desinstitucionalización. Como sabéis, este seminario forma parte de un ciclo de seminarios del poder de las personas. Mi nombre es Maribel y voy a presentar este seminario junto con mi compañero Pablo. Me encuentro en la Biblioteca Pública Municipal de Montijo, en Badajoz, Extremadura. Quiero agradecerles poder estar hoy aquí. Queremos recordaros que esto es un seminario y no se os ve ni se os escucha. Si queréis participar, podéis escribir en el chat y presentaros. Muy buenos días a todas las personas que hoy están aquí. Al igual que Maribel, formo parte de la plataforma estatal de representantes de Plena Inclusión, en la que represento a Canarias, junto con mi compañera Leonarda. Yo me encuentro en la biblioteca de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. Quiero agradecerle el haber dejado usar este espacio público y así disfrutar de los recursos de la comunidad. Para hacer este seminario, bueno, pues empezamos. Como sabéis, este ciclo de seminario comenzó el martes pasado y continúa hoy y finaliza el próximo martes 18 de octubre. Con estos seminarios os estamos presentando el libro de apoyo 2003. La semana pasada hablamos de apoyo personalizados y vida en comunidad y conocimos tres experiencias sobre estos temas. En el seminario de hoy hablaremos sobre desinstitucionalización y conoceremos también experiencias sobre este tema. La de la semana que viene, el martes 18, hablaremos sobre toma de decisiones, participación y co-liderado. Muchas gracias, Pablo. ¿Recordáis que la semana pasada Eduardo y Celeste nos presentaron la plataforma estatal de representantes de Plena Inclusión? Pues hoy os queremos contar más cosas sobre lo que hacemos. En lo que llevamos de año, la plataforma ha participado en diferentes eventos y actos a nivel estatal y a nivel internacional. Nos hemos presentado como plataforma de representantes en diferentes lugares y hemos llevado la voz de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, reivindicando el derecho a la accesibilidad universal, el derecho a formar parte de entornos inclusivos y formativos como la universidad, o el derecho a participar en la sociedad como cualquier otra persona, entre otros. Pablo, ¿nos cuenta cómo hemos participado y dónde hemos llevado estas reivindicaciones? Pues como plataforma hemos participado en 30 actividades organizadas por Plena Inclusión, por organizaciones del tercer sector y por administración pública y otras entidades. En total, hemos llegado a más de 1.250 personas. Hemos participado en el Congreso Ganamos en Comunidad, organizado por Plena Inclusión, y nos hemos reunido con los representantes del Consejo General de la Fundación 11. En el ámbito internacional, hemos reivindicado derechos como el empleo, la vida independiente, la desinstitucionalización y el buen trato. En organizaciones como la Red contra la Pobreza y Exclusión Social, la Plataforma Europea de Autogestores, Inclusión Europe, CONFE México, y en el proyecto Plena Internacional, donde participa un total de 20 países. Bien, pues después de este resumen, ahora os dejamos un pequeño anuncio que nos han hecho sobre la plataforma. Y después os dejo con mi compañera Maribel. A ver, guapos, ¿vosotros sois Carlos y María? Claro, somos nosotros. María y Carlos. ¿Y vuestros padres cuándo llegan? Ah, que también vienen los padres. ¿Los suyos tardarán mucho? Bueno, vamos a ver el piso.
Nadie me dijo que eran discapacitados. Así que queréis alquilar un piso. Que sepáis que vais a necesitar dos nóminas, un depósito de garantía por importe de 3 mensualidades que se os devolverá si a la finalización del contrato no hay desperfectos y un aval por si hubiera un impago. Imagino que algún adulto hará la gestión por vosotros y en este caso necesitará unos poderes. ¿Lo pilláis? Sí, lo hemos entendido perfectamente. Necesitamos un depósito. Un depósito de paciencia con usted. Y necesitamos el poder. El poder de las personas para poder luchar contra estas situaciones. En la Plataforma Estatal de Representantes de Plena Inclusión, escuchamos tus necesidades y denuncias y las llevamos a los políticos para que se cumplan nuestros derechos. Entra en nuestro grupo de Facebook o contacta con nosotros por correo electrónico. Únete al poder de las personas, porque juntas, las personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral, somos más fuertes. Muchas gracias, Pablo. Pues vamos a empezar. Durante mucho tiempo, los apoyos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se han dado en entornos apartados de la sociedad y exclusivos solo para personas con discapacidad. Pero las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tenemos derecho a elegir cómo queremos que sea nuestra vida. Por ejemplo, dónde vivir, con quién relacionarnos, qué cosas queremos hacer y cómo queremos participar en la comunidad. La Organización Mundial de la Salud dice que los modelos de apoyo y cuidado son el conjunto de actividades que hacen los cuidadores, la familia, amigos o vecinos y los profesionales sanitarios o sociales para conseguir que cualquier persona tenga las necesidades de apoyo que tenga, consiga la mejor calidad de vida posible. Para eso hay que conocer y respetar los gustos de cada una de las personas, para que tenga la mayor independencia posible. Sea autónoma, participe y cumpla los objetivos que esa persona quiere conseguir. El nuevo modelo de cuidados y apoyo deberá respetar los derechos de las personas. Desde el presente tenemos que decidir lo que va a pasar en el futuro y para eso necesitamos cambio en la forma en la que nos apoyan los profesionales, cambio en cómo se hacen los servicios que son para nosotros y nosotras, cambio en las políticas públicas y sobre todo cambio en la forma en la que nos relacionamos los unos con los otros. Hoy el tema principal de este seminario es muy difícil de pronunciar. Se llama desinstitucionalización. Las instituciones son los lugares donde están muchas personas con discapacidad y allí conviven, estudian, trabajan o aprenden. Hoy queremos hablar de lo importante que es para cualquier persona vivir en la comunidad. Por eso, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo necesitamos salir de los lugares específicos para, por ejemplo, estudiar y aprender en los mismos colegios que cualquier otra persona, trabajar en las mismas empresas que el resto de ciudadanos y ciudadanas y divertirnos en los mismos sitios que se divierten los demás. Con apoyo personalizado, cualquier persona puede disfrutar de su vida como quiera. Vamos a ver un vídeo que nos explica esto mucho mejor. Adelante, vídeo. Desinstitucionalización. Desinstitucionalización. No sé lo que significa. Coño, que es difícil la palabra. Hoy vamos a hablar de desinstitucionalización. Esta palabra que es casi tan difícil como supercalifragilisticoespialidoso.
¡Qué lío! Vamos a intentar explicarla de una manera más sencilla. Desinstitucionalización significa salir de las instituciones. Las instituciones son, por ejemplo, los centros ocupacionales o las grandes residencias donde trabajan y viven las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. También hay instituciones para personas mayores, personas sin hogar o niños y niñas a quienes no pueden cuidar sus familias. Podemos decir que cumplen tres cosas. Hay muchas personas con discapacidad que están separadas del resto, las personas que están allí tienen poco control sobre lo que les ocurre y poca capacidad de tomar decisiones. Y, por otro lado, lo que necesita la organización muchas veces está por encima de lo que necesitan las personas. Con la desinstitucionalización, lo que queremos es convertir las instituciones en servicios y apoyos en la comunidad. Imagínate, en lugar de residencias, pisos compartidos en cualquier barrio, igual que el resto de personas. En lugar de centros ocupacionales, apoyos para que cada persona pueda hacer actividades en su barrio. Tendría tres rasgos. 1. Las personas con y sin discapacidad comparten la vida con el resto de personas. 2. Las personas eligen cómo quieren que sea su vida. Y 3. Los apoyos se dan en sus casas, en la calle, en el supermercado, en el autobús o en cualquier sitio donde las necesiten. Así que, si te resulta muy difícil decir desinstitucionalización, prueba a decir vida y apoyos en la comunidad. Yo creo que después de ver este vídeo me ha quedado claro. Las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo que queremos elegir como queremos. Que sea nuestra vida, queremos que los apoyos se den en nuestras casas, en nuestras calles, en nuestros barrios. Y por eso decimos, los apoyos especializados, sí. Y los sitios especializados, no. Bueno, ahora os hago una pregunta. ¿Recordáis que la semana pasada contamos en el seminario con nuestro compañero Simón? Simón es nuestro reportero y hace preguntas a la gente de la calle para ver qué opina de estos temas. Pues vamos a ver qué nos cuenta hoy. Comentamos con nuestro reportero Simón. Hola amigos y amigas, vamos a ver qué nos cuentan en la calle acerca de este tema tan interesante. Bueno, pues vamos a ello. Hola, disculpa, queríamos hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Recuerdas la primera vez que saliste de casa de tus padres para vivir solo? Cuéntanos cómo fue. Fue hace ya bastante tiempo. La suerte es que fue porque me iba a vivir con mi pareja. Entonces, más allá de las dudas que puede generar el irte a vivir con otra persona, era una persona con la que ya llevaba mucho tiempo de relación. Entonces me fui con una persona con la que tenía mucha confianza. Nos fuimos a vivir al barrio en el que yo ya vivía, en el que yo me había criado. Entonces, fue bastante sencillo para mí. Fue cómodo, fue sencillo y no supuso mayores problemas. Hola, ¿te importaría si te hago una pregunta? ¿Qué es lo primero que hiciste cuando conseguiste tu primer trabajo? ¿Alguien te dijo en qué tenías que gastarte tu sueldo? Pues lo primero que hice fue ahorrar para sacarme el carnet de conducir y la verdad que no, nadie me dijo lo que tenía que hacer con mi dinero, yo me lo fraccioné poquito a poco ahorrando y me lo saqué sola, nadie me dijo nada. ¡Muchas gracias! ¡Devolvamos la conexión! Gracias, Simón, por traernos la opinión de la calle. Lo que tenemos claro es que los buenos apoyos se dan en los lugares en los que realizamos nuestra actividad en la vida diaria, en los entornos de participación, donde vivimos y disfrutamos de nuestro tiempo, por ejemplo, en nuestra casa o en nuestro barrio. Los apoyos deben darse en lugares inclusivos,
Al final, en la comunidad donde queremos todos y donde tenemos más oportunidades, donde aprendemos y nos desarrollamos. Es en la comunidad donde queremos que suceda la vida que cada uno desea. Para todo esto necesitamos mejoras en las políticas públicas, que mejoren las prácticas en la comunidad. Los buenos apoyos son muy importantes para tener una vida plena en la comunidad, porque ese es nuestro propósito. Maribel lleva toda la razón. Como los ejemplos que nos acabo de poner y con la opinión de la calle, nos ha quedado claro que nuestra vida es nuestra comunidad. Y por eso es tan importante que trabajemos en la desinstitucionalización. Hoy contamos con tres historias reales de personas que nos van a contar su experiencia. Antes de empezar, queremos decirlo que si os surge alguna pregunta mientras los compañeros y compañeras hablan, podéis escribirla. Recordad que este es un seminario, no se os ve ni se os escucha. Por tanto, por aquella pregunta que tengáis, escribe donde pone pregunta y respuesta. Al final de todo, la participación, tendremos unos minutos para ver vuestra pregunta a nuestro invitado. En esta mesa de experiencia contamos con Luis Moreno y Sergio López, de Plena Inclusión Montijo, Extremadura. Nos presenta su experiencia que han llamado Por Fin en Casa. Luego, en la siguiente ponencia, está Manuel Reyes y Cristina Ortiz de AMAFI, de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, que nos van a contar una experiencia que se llama Independizarse a los 70. Y después está Daniel Díaz y José Ruiz, de Fundación Raíles y Plena Inclusión Madrid, que nos van a contar el proceso del movimiento asociativo para conseguir una oficina de vida independiente en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a dar paso a la primera experiencia. Adelante, Luis y Sergio. Ahora, creo que se escucha, ¿verdad, Maribel? Sí, sí se escucha. Vale, voy a dar paso a Luis, ¿vale? ¿Cuál es tu apellido? Luis Moreno, ¿y qué edad tienes? 25. Decir que actualmente Luis forma parte del proyecto Mi Casa, que se inicia aquí en Montijo en el 2020, ¿vale? Él de entrada no estaba pasando por un momento, se tenía en mente que él fuera una residencia y al final pues terminó aquí en este proyecto, que es un poco sobre lo que vamos a hablar de cómo le está y todas las cosas que ha conseguido desde que llegó aquí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la casa en la que vive, la vivienda. Cuéntale a ellos cómo es la casa, qué habitaciones tiene, qué espacios tiene para ti. Mira si quieres aquí. ¿Cuántas habitaciones tiene? Cuatro. ¿Qué tienes más? Patio. Un patio. Tienes la cocina, donde cocinamos. ¿Y el espacio más importante para ti de la casa cuál sería? ¿Tu habitación, por ejemplo? ¿Qué tienes en tu habitación? Una televisión. Tienes una televisión, tienes una Play. ¿Y quién elige todas las cosas que tú tienes allí? Las eliges tú, ¿verdad? ¿Cómo entras y sales? ¿Tú tienes tus propias llaves? Sí. ¿Sí? Genial. ¿Cuántas personas viven contigo? Cuatro. Y de aquí, desde que llegaste a Plena Inclusión, ¿has conseguido
¿Algún trabajo? Sí. ¿De qué has trabajado? De barrendero. Luis trabajó de barrendero en el ayuntamiento de aquí. Consiguió un trabajo, si no recuerdo mal, fueron 6 meses, sí. ¿Verdad? ¿Qué más cosas has hecho desde que llegaste aquí? ¿El qué? El proyecto 1-1. También estás aquí en el centro con Monse. ¿Qué haces con Monse? Está en el taller. Está en un taller de cocina. Luis cocina de lujo, ¿eh? Si alguna vez tenéis oportunidad de estar con él. Vale, y en el tema de actividades, de cosas, de ocio, ¿qué has estado haciendo? O sea, ¿a qué sitios has podido ir desde que llegaste aquí? ¿Has ido a la playa? Sí. ¿Y habías estado antes en la playa tú? ¿La habías visitado alguna vez? ¿O ha sido, fue la primera vez que la visitaste? Luis, bueno, de todas las actividades y de todas las cosas que se hacen, pues pudo visitar, pues estuvo en la playa, hace un montón de actividades, como por ejemplo reuniones con las otras viviendas, el tema del campo, conciertos. Y bueno, respecto a algo muy importante que es la comunidad, él ha creado un círculo de personas muy importante para él, ya sean profesionales o amigos, que él, por ejemplo, nos va a nombrar personas importantes. Por ejemplo, perdona, mi madre. Por ejemplo, fuera del centro, en la comunidad, ¿qué personas tienes para ti que sean importantes? Víctor, he visto que es su peluquero y amigo suyo. Por ejemplo, aquí en el centro, de las personas que trabajan contigo. Sergio. Sergio, que soy yo. Venga, 3 más. Lofi. ¿Quién es Lofi? Es otro de las personas que da apoyo en la vivienda. ¿Quién más? Rosa, que es la psicóloga. Venga, ¿y alguno más? Monse, que es la encargada del taller de cocina. Y bueno, y a día de hoy, ¿tú cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien? ¿Y qué cosas te gustaría ir consiguiendo o qué cosas tienes en mente y de futuro? Luis se está sacando el carnet del coche. ¿Algo más? El tema, por ejemplo, del trabajo. ¿Qué más? ¿A dónde vas tú todas las semanas? Luis también va al gimnasio. También Luis está en un grupo de orientación laboral que básicamente consta en el que él pueda llegar a tener un trabajo que a él le gusta, porque la verdad que tiene una disposición increíble. Es una persona súper tranquila, es una persona ordenada, que está dispuesta a todo. Es brutal, la verdad que es uno de los casos en los que el cambio ha sido así, o sea, hacia arriba. Es una persona que le costaba el tema de las relaciones y bueno, aunque lo veáis ahora sí que no habla mucho, no se calla. Y no sé si tú quieres contar algo más sobre ti o... O lo dejamos aquí, en tu precio. Vale, dice Luis que lo dejamos aquí. Mira, Maribel, cómo se ríe.
Creo que Mónica es la que tiene el vídeo, ¿no? Sí. ¿El vídeo se pone ahora? Lo ponemos. Vale. Bueno, a mí esta experiencia la verdad es que me emociona mucho porque la he vivido en primera persona junto a ellos. Y muchas gracias, Luis y Sergio. Sé que a Luis el estar este ratito aquí le ha costado porque es muy tímido, pero también se lo agradezco porque todo el rato que habéis estado hablando me habéis puesto los pelos de punta. Ha sido un placer escuchar vuestra experiencia. Os recordamos a los asistentes al seminario que si tenéis alguna pregunta para ellos podéis escribirla y al final la haremos. Y ahora vamos a dar paso a Manuel Reyes y a Cristina Ortiz. Muchas gracias. Hola, buenas. Hola. Preséntate. Me llamo Manuel Reyes. Tengo 70 años. Vivo en la residencia. Pero bueno, estuve bien unos años, pero el último año para la verdad no estaba tan bien. ¿Cuántos años estuviste en la residencia viviendo, Manuel? Pues 32. 32 años. ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo en la casa en comunidad? Dos meses y algo, desde agosto. ¿Y cómo era tu vida antes de transitar a la casa, ahí en la residencia? Pues muy bien.
A lo primero, bien, perdura de los últimos años, 6 años o 7, ya no te va tan bien. Cada vez iba peor, cada vez de no saber. Y ya me he venido y ya es otra cosa. Ya es otra cosa. ¿Allí salías en la residencia? No. Últimamente no. Vale. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que estás aquí en la casa? Pues me ha cambiado, pues, desde el mar, del mar de la tía, todos los vecinos, todos los trabajadores, y todo esto, tiene más de la tía. Y allí no, allí son los voluntarios, era feo. ¿Y aquí tomas tus propias decisiones? Sí. Elijo mi ropa. ¿Eliges tu ropa? Elijo mi... Tengo muchas cosas, sí. Por ejemplo, ¿dónde estuvimos la semana pasada? Estuvimos en el cine. ¿En el cine? En el cine. Y luego estuvimos en la web, tumbándome una hora y una tramiteta. Muy bien, una hora de antes, bailando mejor. Vale. ¿Y con el personal de apoyo, qué tal aquí en la casa? Muy bien. Yo me llevo muy bien con ellos. Me llevo los dos. Y con los compañeros, una mi novia. Anda. pero lo que diga, me llevo muy bien con ellos. Vale. ¿Y con los vecinos qué tal? Con los vecinos bien, muy bien. Toda la tarde nos ha aceptado bien, nos saludan, los que no tienen el nombre lo preguntan. Con los vecinos muy bien. ¿Y en las actividades de la casa participas? Sí. ¿Sí? Ah, el otro día puse la mesa. ¿Hiciste la mesa? Puse la mesa, luego un día limpié el polvo con el pomelo. Le participo. No mucho, pero participo. Muy bien. Bueno, ¿y algo más que quieras compartir con la gente que nos está viendo? Pues... No sé, lo que tú quieras. Don Paldi, pues. Mitalia. ¿Eh? Mitalia. Y yo, lo libre. ¿Es qué? Si quiera de todo el mundo, si quiera de todo el mundo, tuviera una tarde como la mía. ¿Te gustaría que todo el mundo tuviera una oportunidad como la tuya? Una oportunidad como la mía. De donde vengo, hay gente que podría estar en una tarde, en una tardita. Pero en las circunstancias de la vida, pues no, todavía no. Oye, ¿y aquí duermes solo o duermes con alguien? Aquí duermo solo. Son habitaciones individuales. Cada uno tiene su habitación. Y tienen más privacidad ahora para estar sí, con su jefa, ¿no? Tienen más. Muy bien. Pues nada, presentas el vídeo que les queremos poner. Sí, ahora voy a presentar un vídeo de la talla de todo el día. ¿Esperamos? Sí.
Ya está, si no quieres decir nada más, no dices nada más. Me he visto un vídeo y a ver si nos vemos otro día. Vale, gracias por escucharnos. A vosotros por contarnos vuestra historia, es muy importante. Después de escuchar esta experiencia, nos queda claro que vivir en la comunidad es posible y es además muy necesario para que se cumplan nuestros derechos y nuestras metas sobre cómo, dónde y con quién vivir. Ahora vamos a dar paso a la última experiencia que nos presenta Dani y José. Adelante, os escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, Dani nos va a contar un poco cómo ha sido todo el proceso para llegar a tener una oficina de vida dependiente en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces empezó todo este mogollón. Pues nada, se me ocurrió hacer una propuesta, ¿no?, de montar algo para que la persona con discapacidad intelectual pudiera hacer su proyecto de calidad de vida, y lo propuse junto con Plena Inclusión Madrid en los presupuestos participativos de la comunidad ayuntamiento de Madrid. Cuando estaba la Manuela Carmena. Sí, y hicimos una campaña, hicimos un vídeo y para que nos votaran nuestra propuesta. Sí, que esté empadronado en Madrid. Entonces, pues pasó un tiempo largo y me llamaron. Sí. Sí, y cuando pasó. Fui a hablar. Y me dijeron que se había concedido eso y que fuimos al evento ese de la anterior alcaldesa. Y ahí al principio yo estaba muy contento de que algo que hemos propuesto porque que saliera para adelante, ¿no? Porque se paró, y yo empecé a enfadarme, ¿por qué? Pero luego me llamaron, 6 años después, me llamaron, porque esto lo presenté en 2014. Sí, y luego pues me dijeron que aquello que propuse era la oficina de vida independiente, pues que lo habían concedido. Entonces pues me agradezco mucho porque hicimos muchos esfuerzos para conseguirla, y luego fui al auditorio de la Latina, ¿no? Y, sí, a la Junta Municipal de la Latina, al Pleno, para que a ver si se aprobaba mi propuesta. Mi nombre. Entonces, pues me dio mucha alegría, ¿no? Porque normalmente esto de poner nombre, placas y todas estas cosas, te la conceden cuando uno se muere. Pero no, yo todavía estoy vivo. Entonces pues me dio más alegría de que la pusieran mi nombre. De Aruchi. Eso es.
y nada, vino la, los periódicos, el alcalde de Madrid, algunos políticos, al evento ese, yo di mi discurso que me lo preparé, todo muy bien. Luego fui a la radio a contar esto, ¿no? Que, pues, como he conseguido una oficina de vida independiente para personas con discapacidad intelectual, lo conté en la radio y ya está, más o menos. No fue así. Desde que se abrió, mi experiencia personal, yo creo que no funciona como yo esperaba. Porque yo esperaba que las cosas que me ofreciesen fueran más personalizadas, más en el entorno donde yo estoy, donde yo me muevo, donde vivo yo. Pues mi valor, lo que sea, y hoy lo que me proponen es actividades para hacer en justamente donde está ubicada la oficina y en los horarios donde yo, pues, no puedo estar porque me pillan en el centro y no me da tiempo a ir allí. Algunas veces es entre semana, justamente no puedo ir porque estoy aquí. Y luego también, pues, las actividades que ofrecen a mí no me llaman la atención. Sí, claro, luego a todas las personas, pues, por supuesto, ¿no? Que estén empadronados en Madrid, que tengan discapacidad intelectual o de desarrollo, que vayan allí, que se propongan su proyecto de calidad de vida. Y si tienen suerte y le dan los apoyos para hacer lo que ellos quieren hacer y proponer, pues yo me alegraría. Porque para eso se creó esta oficina, para que las personas con discapacidad puedan hacer su proyecto de calidad de vida, y vida independiente. Así que está eso. Yo me alegro para que la cosa funcione y tire para adelante. Y que yo me entere de que muchas personas como nosotros tienen la oportunidad de hacer cosas que antes no hacían en su día a día y que ahora pueden hacer, pues yo me alegro, es mucho. Vale. José, ¿nos pones el vídeo? Me ha gustado el ritmo. Un momentito, que os comparto el vídeo. A ver, os he compartido la pantalla, compartir sonido. Vale. Soy Daniel Díaz. Y empezó todo esto de la oficina de la vida independiente porque nosotros tendremos de derecho a hacer las cosas como todo el mundo. Me llamo Celeste o Mari. Personas con discapacidad necesitamos apoyo. Yo soy Francisco Javier Mora. Y de algunas dificultades solemos tener muchísimas. El día a día me encuentran con dificultades es para ir a un sitio que no conozco y me tiene que explicar cómo tengo que ir. Tengo muy poquita movilidad, entonces prácticamente yo estoy sentado en la silla y si alguien no me ayuda, yo no salgo de casa. Yo creo que este proyecto va a ser muy importante para nosotros, la persona con discapacidad. En la oficina de Campo Independiente ya sabemos dónde tenemos que ir.
así a un sitio o a otro o a otro. Porque así somos personas normales y corrientes. Podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Porque yo decido cuándo, cómo y dónde quiero ir. Y necesito una persona para poder acceder a ese sitio y compartir el mismo espacio como hace cualquier ciudadano del pleno en derecho. Yo creo que ayudar a otras personas es importante. Es importante para todo el mundo, porque todas las personas que necesitamos apoyo la necesitamos urgentemente. Que las personas con discapacidad podamos disfrutar de una vida plena como todos los demás. ¿Sí es eso? Y ser felices. Bueno, por nuestra parte, esta ha sido la, ¿no? Sí. Pues nada, muchas gracias. No, muchas gracias por escucharme y exponer mi parte de la del seminario este que estamos haciendo, y que siga para adelante lo de la oficina. Claro, eso es. Aunque siendo los parques de Madrid, hay una. Muchas gracias, ha sido un placer escucharos, Dan y José. Estas iniciativas son muy necesarias, tenemos que seguir trabajando con la administración pública para tener los recursos necesarios en la comunidad, que dé respuesta a nuestras necesidades. Ahora vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos en el chat. Esperamos que sean sencillas. Vamos a ver. Mónica, ¿para quién es la primera pregunta? Pues mira, Pablo, la primera pregunta va para la primera experiencia para Luis. Luis, te han hecho varias preguntas. Te voy a decir un par para poder que intervengan todos, ¿vale? Te preguntan si te está resultando difícil sacar el carnet de conducir. ¿Se escucha bien? Sí. Acaba de empezar hace poco y ¿qué tal vas? ¿Y de fallos? ¿Cuánto más o menos vas teniendo? Sí. La verdad que le está yendo genial, porque tampoco, yo creo que tuve más fallos de los que está teniendo él. ¿Y la otra cuál era? Otra pregunta es, ¿cómo te has sentido al cumplir tus metas? Y si tienes alguna meta por cumplir. ¿Qué te gustaría? ¿Qué meta tienes tú ahora mismo en la que tú dijese, pues me gustaría conseguir un trabajo? El permiso, o sea, un trabajo, el permiso de conducir. Ahora yo creo que está en esas dos, está en ese camino. Muchas gracias, Luis. Vamos a preguntarle a Manuel ahora, y te han hecho también varias preguntas. Te preguntan, aunque lo has dicho, pero si nos puedes recordar con cuántas personas compartes tu casa y cuántas personas de apoyo hay en ellas. Pues, don Pablo, mi casa son 10 personas. Y yo, bueno, la de apoyo son... ¿Cada turno cuántas personas? Cada turno hay dos. ¿Dos personas? Cada turno dos personas ya no. Y en una vez hay tres. Pero normalmente son los...
mañana y de noche. Y otra pregunta que te hace Manuel es si te gustaría vivir solo o con tu pareja. Hombre, con mi pareja siempre ha vivido. Ya no puedo vivir más. Claro, es que ella vive con su pareja. Ya vivo. Claro, pero se refieren a los dos solos. Sí, no ya, claro. Claro que me gustaría, sí. Muchas gracias, Manuel. Y ahora una pregunta para la tercera experiencia. Preguntan a José y a Dani dónde podemos tener más información de la OBI, que creo que también en el chat hemos puesto, pero si queréis contestar vosotros. Bueno, si ponéis en Google directamente Oficina de Vida Independiente, ahí van a salir todos los datos, la dirección, el teléfono, más que daroslo ahora, yo creo que es más rápido si lo hacemos así. Fenomenal, y también está compartido. Está viéndolo ahora. Tiene una hora de atención de 10 a 2, de 4 a 6, 165 días del año, y nada, ya que pedís cita a través de un teléfono, y tiene también un correo electrónico, está todo en la página web suya, ahí tenéis todos los datos. Está situado en el Parque de Aluche, más o menos a la altura de la calle Valmojado, número 177. Y no sé. Se escucha un poquito mal, José. Si lo quieres poner en el chat justo la dirección vale. Que acabas de decir, perfecto. Vale. Venga, se te corta. No. Manuel, hay otra pregunta para ti. Nos pregunta si el ayuntamiento se ofrece ayuda en la vida en la comunidad. Y si el entorno es bueno, son dos. Y si el entorno es accesible. Primero lo del ayuntamiento, si te parece. El ayuntamiento. Sí. Sí. ¿Y ahora? Pues si el pueblo es accesible para que, por ejemplo, tú con tu silla de rueda vaya bien, ¿o crees que podría ser más accesible? No. ¿Crees que podría ser más accesible? Sí, sí. ¿Cuándo? Todavía en ese aspecto todavía nos queda que luchar, ¿no? Pero adelante. Muchas gracias, Manuel. Luis, os preguntan cómo os organizáis en la casa, si tenéis horarios para hacer las tareas. Tú, por ejemplo, tu habitación, ¿cuándo la arreglas? ¿Tienes un horario o tú la arreglas cuando te apetece? ¿Qué momento la arreglas? ¿Cuándo te despiertas? Y luego a lo mejor por la tarde el tema de lavadora y esas cositas, ¿no? Realmente nosotros en la vivienda sí que hay horarios para ciertas cosas, pero hay temas más personales que no le vas a decir, oye, os levantáis, tenéis que tener la cama hecha a tal hora, luego a tal. Digamos que es un poco más independiente. En este caso, Luis, pues sí que le gusta levantarse por la mañana, preparar un poco la habitación y cuando llega después del centro a las 3 de la tarde, pues pone sus lavadoras y hace sus historias. A lo mejor otro deja la cama para cuando viene. Cuando llega después del centro. En este caso es así. El tema de las comidas, pues bueno, entre comillas, puede haber horario, pero puede haber alguno que le apetezca comer media hora más tarde. Y en ese sentido sí que tienen esa independencia. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta aquí que dice, a ver quién quiere contestarla, ¿vale? ¿La desinstitucionalización es algo que está fuera de las obligaciones del gobierno? ¿Qué pensáis? ¿Quieres contestar? ¿Está fuera de las obligaciones del gobierno la desinstitucionalización? No.
Según la Convención de la ONU, yo creo que no. Todos tenemos derecho a vivir de forma independiente, donde queramos, como queramos, como cualquier persona. Y España firmó esa convención y tiene que cumplirlo. Y se ratificó en el 2006. Uh-huh. Y si no la cumple España, la convención, algo estamos haciendo mal. Es una responsabilidad del gobierno. Claro. Entonces yo creo que sí. Es el gobierno que... Bueno. Los gobiernos en general tienen que echarnos una mano en eso. Eso es. Este proyecto, las dos experiencias que habéis contado al principio de Luis y de Manu, está en el proyecto de Mi Casa, que depende de una ayuda del gobierno. Y concretamente lo que has contado tú, Dani, ¿verdad? Tiene el apoyo de la Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid. ¿Vale? Sí. Oye, Mónica, este seminario no se puede mandar a los políticos para que los vean, ¿eh? Exacto. El día de la Asamblea de Madrid, que es el 13, ¿no? Eso. Ese día lo podemos mandar a todos los políticos. Que se vayan haciendo una idea, que hay más ciudadanos de lo que ellos se creen. ¿No? Vale, en el chat estáis poniendo también que ante la ley todo el mundo tenemos el derecho que cualquier persona con discapacidad y sin discapacidad. Y luego hay una pregunta de Antonio, que de Astrapace, que dice que si el proyecto Mi Casa, para ir a comparar, ¿vais todos juntos o de forma independiente con la persona de apoyo? Estoy entendiendo que cómo participa cada uno de vosotros, cómo empieza a formar parte en el proyecto. Entiendo, no sé si hay Cristina y Sergio, bueno, igual Luis y Manuel lo sabéis. Luis, ¿te lo propusieron formar parte del proyecto? ¿Estaba dentro de tu plan de vida? ¿Cómo fue el participar en Mi Casa? Si quieres, puedes comentar que tú en un principio ibas a ir a una residencia y luego te propusieron esto y te pareció mejor. Inténtalo. Me propusieron a una residencia, ¿Y luego? Y luego me propusieron ya al proyecto. El caso de Luis es que él, digamos que la opción que tenía era entrar en una residencia lejos de aquí, de su familia, de los amigos que tenía. Entonces esto le llegó un poco como anillo al dedo, ¿verdad? Fenomenal. Y antes de despedirnos, Manuel, ¿nos quieres contar tú? También me lo pusieron. También te lo propusieron. También. Primero dije no, pero luego sí. Me volvieron. Muchas gracias, Manuel. Una última pregunta, ahora sí, de verdad, pero es que es interesante. Luis, te preguntan si te han puesto pegas para ser independiente, para que tú seas independiente. No. De hecho, Luis es uno de los casos que se maneja súper bien económicamente, tiene sus ahorros, él hace sus compras, sus cositas. Él sí que es cierto que lo comparte con nosotros y nos preguntan qué nos parece. Nosotros le prestamos el apoyo, pero en ese sentido él lo maneja como lo puedo manejar yo en mi casa.
Muchas gracias a todos. Maribel, ya hemos terminado con las preguntas. Gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias por las preguntas y muchas gracias a todas las personas que nos habéis compartido hoy vuestra experiencia. Ha sido un placer teneros hoy aquí y esperamos que el seminario haya ayudado a conocer un poco más el libro Apoyo 2030. Sí, Maribel, en estos días hemos hablado de personalización y vida en comunidad y hoy sobre desinstitucionalización y os esperamos en el próximo martes 18 de octubre a las 12 del mediodía. Hablaremos sobre toma de decisiones, participación y co-liderazgo. Ahora sí, ya nos tenemos que despedir. Agradeceros a todos y a todas que nos hayáis comentado. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, hasta la próxima semana.